No quiero que corras. Vamos, hija, concéntrate, por favor. Ahora, otra vez. Querida, despacio. ¿Qué prisa tienes? ¿Qué te sucede? Vamos, desde arriba. Otra vez, Name. Despacio. El concierto es en una hora y ni siquiera estás lista. Escucha. Toco de acuerdo a la partitura. Afuera hay muchos pianistas que pueden tocar lo mismo de acuerdo a la partitura. ¿Qué es lo que te distingue? Debes tocar con sentimiento. Tú no me dejas hacerlo. Siempre me interrumpes. ¿Ahora yo soy la culpable de tu incompetencia? No has practicado lo suficiente. No veo perfección. Mamá, por favor, ¿qué dices? He dedicado meses a este concierto. No he tenido siquiera descanso. ¡No me presiones! ¡No tienes derecho! Por ti he sufrido muchos años. Esto es lo único que te pido a cambio. ¡Siéntate y toca! No voy a tocar. ¡Ya me harté! ¡Estoy cansada! Necesito que te tranquilices. No puedes tocar así como estás. Siendo así, me voy. ¿A dónde vas, Name? ¡Regresa! ¡Tienes que tocar! ¡Vamos! No, no me interesa. Ni el concierto ni lo que puedas pensar. ¡Name! ¡Regresa! ¡Name! ¡Name! ¡Name, espera! ¡Name, no te vayas! ¡Espera, abre la puerta! ¡Name! Señorita Name, ¿cómo se siente? Tranquila, tiene algunas heridas. Pero no se preocupe, pronto sanará. Ahora todo lo que necesita es descansar. Yo... Tú, un accidente, ¿verdad? Sí, fue muy fuerte. Pero a usted no le sucedió nada. ¿Y a alguien? ¿Cómo está? Cálmese. Nadie salió lastimado. Esa persona fue atendida y está en el cuarto contigo. Él ahora duerme y está fuera de peligro. Ahora solo descanse. ¿Estás bien? Hijo, ¿qué te sucedió? ¿Me escuchas? Elder, hijo, cariño, ¿qué sucedió? Elder, ¿me escuchas? Elder, ¿me escuchas? Elder, contéstame, por favor. Chimal, ¿por qué no me responde? Dime qué pasa. Tranquila, mamá. Por favor, tranquilízate. Ven, siéntate. Anda, siéntate. Hablé con el doctor. Si fuera algo realmente grave, no podríamos estar aquí. Cálmate. No se preocupe. Está bien, solo descansa.
Está dormido porque el doctor le dio unos sedantes. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, señora, me lo dijo la enfermera. ¿Y tú quién eres? Yo... soy la que le provocó esto a su hijo. Mientras conducía, mi teléfono sonó y me distraje. Por eso atropellé a su hijo. ¡Ibas a matar a mi hijo! ¡Mamá! Lo siento, esto fue un accidente. ¿Cómo que un accidente? ¿Y si algo le hubiera sucedido? ¡Si lo hubieras lesionado de por vida! Por favor, no lo mencione. Mi intención nunca fue lastimarlo. Solo me distraje por un momento. ¡Discúlpeme! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Por favor, discúlpeme. No fue mi intención. No vi a su hijo. Namé. Namé. ¿Qué sucede? ¿Por qué le grita a mi hija? ¡Dije que te largues de aquí! Mi hija no dañaría a nadie a propósito. ¡Esto fue un accidente! ¿Entiende lo que digo, señora? ¿No ve que ella también está herida? ¡Casi mata a mi hijo! ¡Váyanse de aquí! ¡No quiero repetirlo! ¡Se va a arrepentir de hablarle así a mi hija! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué los gritos? Les recuerdo que están en un hospital. Vámonos, hija. No perdamos nuestro tiempo con gente grosera. La grosera es usted. No vuelva más. Por favor, todos deben salir. ¿Cómo se atreve a llamarme ¡mamá! Grosera? Kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.